Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro enigmático, Alquimia Mística de Alexander Rupp por la editorial Das Chen. Como siempre, antes de enseñaros el libro de esta semana, os haré una breve reseña de lo que fue la alquimia para aquellos que no conozcan esta enigmática. Sin más, comencemos. La alquimia se originó en la antigua Mesopotamia y Egipto hace miles de años. Su nombre proviene del árabe alquimilla, que a su vez se deriva del griego chemeia, que significa mezclar o fundir. Los alquimistas de la época buscaban la transmutación de metales en oro y la búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia legendaria que supuestamente conferiría la inmortalidad. Los alquimistas desarrollaron un conjunto de símbolos y códigos que se utilizaban en sus escritos y experimentos. Uno de los más conocidos es el símbolo del círculo con un punto en el centro, que representa la unidad y la totalidad. Otros símbolos alquímicos incluyen el mercurio, el azufre y la sal, que representaban los tres principios alquímicos fundamentales. La alquimia no se limitaba solo a la búsqueda de la transmutación de metales. Los alquimistas también tenían una profunda dimensión filosófica y espiritual. Creían en la idea de la gran obra, que implicaba una transformación personal y espiritual paralela a la transmutación de los metales. La alquimia floreció con el mundo islámico medieval, donde se realizaron avances significativos en química y alquimia. Figuras como Al-Razi y Jabir ibn Hayyan contribuyeron al conocimiento alquímico y desarrollaron técnicas de laboratorio que sentaron las bases para la química moderna. Durante el Renacimiento Europeo, la alquimia experimentó un resurgimiento. Figuras como Paracelso y John Dee exploraron la alquimia como una forma de conocimiento oculto y espiritual. Aunque la alquimia occidental a menudo se asocia con la transmutación de metales, también se exploraron conceptos filosóficos y espirituales profundos. La alquimia, a pesar de sus raíces en la búsqueda de la transmutación de metales y la inmortalidad, dejó un legado duradero. Muchos de los procesos y experimentos alquímicos sentaron las bases para la química moderna. Además, sus simbolismos y filosofías influyeron en la literatura, arte y la espiritualidad occidental. La alquimia es vista como una precursora de la ciencia moderna y la psicología profunda. Y ahora, veamos el libro de esta semana. El libro de esta semana pertenece a la editorial Das Chen Benedict. Consta de 576 páginas y es de tapa dura. Es una obra destacada que ha recibido el reconocimiento en el campo de la historia del arte y la simbología. Esta obra destaca por su enfoque en la recopilación de imágenes, símbolos, representaciones visuales relacionadas con la alquimia y la mística a lo largo de la historia. El Museo Hermético es conocido por su rica colección de ilustraciones, grabados, pinturas y reproducciones de manuscritos antiguos. Estas imágenes abarcan una amplia gama de temas alquímicos y místicos, incluyendo símbolos herméticos, alquimistas famosos, procesos de transmutación, filosofía hermética
y espiritualidad. La obra se centra en la interpretación de los símbolos y la iconografía utilizada en la alquimia y la mística. Rob analiza cómo estos símbolos se utilizaban para transmitir ideas espirituales y filosóficas profundas y cómo evolucionaron a lo largo de la historia. El Museo Hermético se ha convertido en una referencia importante para académicos, historiadores del arte, estudiantes y cualquier persona interesada en la simbología y la iconografía de la alquimia y la mística. Proporciona una visión fascinante de la rica tradición esotérica a través de imágenes históricas. La obra fusiona el arte y la espiritualidad, mostrando cómo las representaciones visuales jugaron un papel crucial en la comunicación de conceptos esotéricos y místicos a lo largo de la historia. El Museo Hermético de Alexander Rob es una obra destacada que arroja luz sobre la rica tradición de la alquimia y la mística a través de una colección de imágenes históricas y símbolos. Es una herramienta valiosa para aquellos que desean explorar la iconografía y la simbología detrás de estas disciplinas esotéricas y su influencia en la cultura y la filosofía occidental. Lo cierto es que son unas ilustraciones preciosas y muy cuidadas. El libro es fácil de encontrar todavía y hay una versión en tapa blanca. Es un tipo de lectura que ya va apareciendo en este otoño que va acercándose. Sin más, espero que mi libro te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo libro de La Noche de los Libros. Espero que la voz la tenga mejor el sábado, en La Noche del Lobo. Y en mi nueva sección, La Noche del Lobo Inteligencia Artificial. Gracias y hasta pronto.